Vida de Santos. Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 14 de agosto, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Maximiliano Kolbe. Maximiliano significa el más importante de la familia. Es este uno de los mártires modernos. Nace en el seno de una familia sencilla en Polonia el 8 de enero del año 1894. Su nombre era Raimundo, el cual cambia en el noviciado por el de Maximiliano. Entra al seminario de los franciscanos en el año 1907. Después de la profesión, lo envían a Roma, donde se dedica a su formación religiosa y sacerdotal. Obtiene el doctorado en filosofía y teología. Hace su profesión solemne en el año 1914 y se ordena sacerdote en el año 1918. Maximiliano gastó su vida en tratar de hacer amar y venerar a la Santísima Virgen. Los nazis, durante la guerra, al invadir Polonia y bombardear la ciudad de la Inmaculada, se llevaron prisionero a Maximiliano a un campo de concentración en Alemania. Allí experimentó el odio a la Iglesia y a los católicos. En el campo de concentración sigue con su tarea misional mariana, pues anima a sus compañeros, confiesa y consuela ante los atropellos existentes. Después de la fuga de un prisionero, por la cual debían morir 10, Maximiliano cambia con uno de los condenados a morir. El santo sacerdote anima a los demás y reza con ellos. Y al final le ponen una inyección de cianuro y lo matan. Era el 14 de agosto del año 1941. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II como mártir en el año 1982. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser capaces de sacrificarnos como lo hizo Maximiliano por el bien de los demás. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos.